trap by the subway. Yeah, that way. Young nigga trap with the AK. Yeah, that way. Big Dyco get the dope man, some crazy. My bitch is bad and bougie. Hola, ¿cómo están amigos ricolinos de nuestro canal Mundo Dragon Ball? Hoy te revelo algo alternativo que sucederá en el torneo del poder y es la nueva fase de Gohan definitivo. Quien por muchas razones ha logrado encontrar la promesa que le hizo a su padre de sobrepasar la fase del Saiyajin Dios Azul. Por tanto te invito a que le des like al video y puedas compartirlo en tus redes sociales. Sin más que decir, comenzamos. Si recordamos, Gohan iba a ser el más fuerte de toda la historia de la raza Saiyajin, ya que su diseñador y creador Akira Toriyama afirma que Gohan, en caso de seguir entrenando, hubiese sido un Saiyajin legendario. Aunque revela también que Gohan, luego de un entrenamiento en su estado místico, puede alcanzar poderes y habilidades muy sorprendentes. Pero la inquietud de Gohan permanece luego de sentir la tristeza de no haber ayudado a su amigo Trunks. Pero este, en pocas palabras, le afirmó que no podría ayudarle por su familia, ya que en ello es lo fundamental y las peleas aparecen en segundo plano. Con el torneo del poder todo comienza a cambiar luego de la confianza de Videl y el aceptar que es un Saiyajin cuidador del planeta Tierra. Acepta entrenar con Picoro, su mentor. Como también de la nada alcanzar e igualar por lapsos el nivel de su padre. Aunque cabe recalcar, Gohan al despertar su ira es un ser digno de llamarse legendario. Según los Kaioshines y el anciano Gohan, desde pequeño ha tenido secuelas de ser más fuerte que su padre y es una característica para despertar poderes abrumadores. Agregando a ello que acepta de la ayuda de los demás. En cambio, el Saiyajin Vegeta, por ser orgulloso, no lo hace superar a Kakaroto. Aunque siempre está al nivel digno y admirable. Si recordamos, el anciano Kaioshin fue su maestro, este anciano fue quien hace el despertar de Gohan definitivo, aclarando que todavía Gohan no recuerda emplearla, pero sí puede utilizarla por estos motivos. Kaioshin anciano explica lo siguiente. El anciano Kaioshin explicó tiempo atrás que iba a liberar todo el poder latente de Gohan. El ritual completo dura 25 horas, de las cuales las primeras 10 consta de caminar en círculos alrededor de Gohan y luego ambos sentarse y concentrar energía directamente en Gohan. Al terminar el ritual, el Kaioshin le dice a Gohan que pruebe su poder intentando transformarse como Super Saiyajin. Así, tras una expulsión de Ki, Gohan obtiene el estado definitivo. Esta forma difiere de las formas del Super Saiyajin, dado que el color de sus ojos y cabello no varían, pero el poder de Gohan se eleva a niveles inimaginables. Los cambios más notables en Gohan es su gran mechón negro en la frente y sus ojos marcados, así como una marcada musculatura. Esta apariencia no sería permanente, pero Gohan podría activarla cada vez que quisiera. Mientras que Gohan, a pesar de adquirir la forma definitiva, pierde poder para usarla por dejar los entrenamientos. No obstante, al entrenar con Picoro en anticipación para el torneo del poder, Gohan, al poder superarlo como Super Saiyajin, se obliga a despertar completamente su estado definitivo. Al hacerlo, Gohan ha sido capaz de ganar rápidamente la ventaja sobre su maestro, aunque baja la guardia y es derrotado por este. Entonces Gohan, al tener más peleas y tener la participación que esperamos como fans de Gohan, este puede despertar el poder celestial definitivo, que incluso podría superar a cualquier dios de la destrucción. Con el lobo en el torneo de exhibición se pudo ver a un Gohan que estaba ciego, pero aún así este podría seguir peleando en su máximo poder, pero el poco entrenamiento lo hace desglosarse en miedo. Pero al estar seguro de su potencial, como el entrenamiento con su padre, podríamos estar viendo a Gohan definitivo celestial. Recordando que la forma definitiva es muy superior al fase del Saiyajin Dios Azul. En concepto, el ending nos revela que Gohan y Goku son los dos Saiyajines que quedarían de pie. Entonces el aura que emite Gohan en Dragon Ball Super al desbloquear su poder después de mucho tiempo se ve rodeado de partículas luminosas blancas desprendidas por el llameo de energía. En sus posteriores enfrentamientos este elemento ya no se vuelve a presentar, ya que Gohan lo hará emplearse a la perfección en el torneo del poder. Cuando este tenga un enfrentamiento contra Jiren, quien se puede decir que es un digno guerrero a perder energías al estar peleando en su máxima expresión. Que Topo deja señales que ellos no pueden estar gastando energías, ya que los dejará eliminado, ya que Goku, Gohan y Vegeta son guerreros que hacen llegar a su víctima al punto de asesinarlo.
aunque ellos saben que algo de esta magnitud dejará eliminado al universo 7. Ahora solo quedaría esperar que Gohan encuentre el despertar, ya que por lapsus Akira Toriyama nos deja claro que este poder lo podremos ver en dicho torneo. Por ende existe una razón que Gohan alcanza este poder definitivo, y es cuando en el ending se nota que su esposa Videl y su hija lo hacen despertar su interés de ganar el torneo, y peculiarmente eso hace su despertar para proclamar al universo 7 como el ganador del torneo. Aunque si Jiren y Toppo llegan hasta el final, ellos pueden perdonar su eliminación, pero no obstante los universos borrados jamás pueden regresar, ya que Zeno los ha borrado definitivamente. Sin pensar, Gohan es el más perfecto, y que Goku tenga el protagonismo principal, acaben con Jiren, será algo épico, recordando que también Jiren, en caso de no ser eliminado y termine el tiempo establecido, sucederá algo muy impactante, y es que alguien regresa desde el futuro alternativo llevando una nueva advertencia y luego pidiendo ayuda para eliminar a un villano que está acabando con ese futuro alternativo. Recordemos que el viaje de Trunks hacia otro mundo paralelo lo hace que siempre viole las reglas, y pueda que Zamasu no esté asesinado, ya que en otros mundos paralelos todo está a normalidad. Y también recordemos que Zeno borra un futuro alternativo, pero no donde ha logrado llegar Trunks. En punto que Akira Toriyama ha pensado arreglar el error argumental para luego seguir la continuación del final de Dragon Ball Z. A todo esto, ¿tú qué piensas, amigo Ricolino? ¿Gohan es quien alcanza el poder definitivo eliminando a Jiren, o Goku sigue siendo tu favorito para eliminar a Jiren? Comenta en la casilla de comentarios tu respuesta. Si quieres ser saludado, recuerda activar la campanita y comentarnos en este vídeo. Así en el próximo vídeo apareces en la lista de los saludados. Dejaré unos cuantos saludos para Mario Alberto Delgado Pérez, Axel Hernández, Eduardo Diego, Juan Francisco Caruancho, Carlos Daniel, Eduardo Molina, El Rincón del Chusín, Alex Arano, Nicole Mercado, Cezarín Carrerín, Axel JR, Adit Frost, Andrés Santos, Luis Ángel Burgos, Joseph Gómez, Jorge Jiménez, Mónica Carras, Yael Jiménez. Hasta luego, Ricolinos. Ya no hay nadie que tu vida pueda morir.